Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa que nos permite invitar a personalidades importantes del mundo cultural. Yo soy Marta Sañodo y soy la secretaria de Cultura y Educación de San Pedro. Y en este programa lo que eh, ha sido para mí un gustazo es pues, conocer a personalidades de diferentes ámbitos, del teatro, del cine de la literatura, muchas cuestiones de arte, también promotores culturales. Por ejemplo, eh, hace una semana tuvimos aquí a una persona que es coleccionista, que es también pues, parte de la promoción cultural desde otra índole. El día de hoy tenemos mucho gusto de contar con nosotros a aquí eh, que vino a, a esta entrevista, charla, Janet Lozano. Una gran poeta de Nuevo León y que es conocida por su poesía, pero además porque tiene una habilidad de ser traductora de textos complejos, poéticos. Yo pienso que si algo es difícil de traducir es la poesía, y ella traduce poesía. Y además es la fundadora de esta casa editorial que ya es un referente en Nuevo León que se llama Vaso Roto. Bienvenida, Janet, a estar con nosotros. Gracias, Marta. Me da mucho gusto estar aquí. Cuéntenos cómo es, por qué empezamos. A mí se me ocurre que, que empecemos a, a, a enamorar a la gente sobre lo que es la poesía. ¿Qué, qué entiendes tú por poesía? Es decir, imagínate que alguien esté allá eh, diciendo, pues he oído mucho de poesía, pero ¿cuál es la diferencia entre poesía, texto? ¿Qué es la poesía? Ah, pues la poesía es una manera distinta de mirar el mundo. Eh, hay gente que nos pregunta mucho sobre por qué no comprenden un texto poético. Y yo les he dicho, bueno, ustedes cuando ven una obra, por ejemplo, de Rothko, ¿la quieren entender? Es lo mismo, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que el arte no se trata de entenderlo, sino el, el arte lo que trata es de despertar tus emociones. Qué bonito, entonces dices tú, así como uno se aproxima a una pintura abstracta y te dicen que es un famoso artista, como fue Rozco, y pues no le entiende nada, porque son unos brochazos. Tú nos estás diciendo es que es la mala aproximación, porque no se trata de entender nada, se trata de, de dejar sentir. sentir y estar provocado en tus emociones. Y entonces, si es nada más provocador, ¿cómo puedes discernir qué es buena poesía de mala poesía? Yo creo, Marta, que nos vamos a morir los poetas actuales <laughs> sin saber cuál fue la buena poesía y cuál no fue. Wow. Eh, Roberto Juárez, un poeta argentino muy leído, muy brillante desde mi punto de vista, decía que no hay buena o mala poesía, que la poesía o es poesía o no es poesía. Entonces eso da más o menos la respuesta, porque un poeta puede leer un poema. Pero alguien que no es poeta también puede leer un poema, pero les da miedo acercarse, porque se acercan buscando comprender. ¿Y cómo comprendes una imagen? Vamos a suponer que, eh, que hay un sentimiento de melancolía o de tristeza. Entonces, si yo pienso en un poeta, George Trackler, dice, el llanto de los cisnes, la melancolía que siempre nos acompaña. Él está estableciendo un símil entre lo que es el llanto de un cisne, que es igual a esa melancolía que siempre nos acompaña. Pero él no va a describir cómo va a, cómo está viendo al cisne en el estanque, en el parque. Va a mostrar el llanto y tú casi lo oyes y casi entras en, ese, en esa misma emoción que está mostrando eh, Trackl. Sí, y son a lo mejor. Eh, Imágenes que están contrapuestas, pero no hay que entenderlas, digamos, literalmente, porque tú puedes decir, bueno, ¿qué hay de nostálgico en algo que es biológico, que es el, el sonido de un cisne? Esto es una tontera. Bueno, pero cuando lo pones juntos, sí te puedes imaginar toda una situación y eso te despierta emociones. Por supuesto, porque mira, vamos a poner a los impresionistas. Entonces tú puedes pensar en Monet, puedes pensar en Manet y puedes pensar en Renoir. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el expresionismo de Van Gogh tiemblan sus girasoles? Dices, ¿por qué pudo, luego de haber analizado las obras de los pintores anteriores, expresar una emoción con la naturaleza? Y desde muy joven lo hizo. Si tú ves los cuadros de Van Gogh de cuando era joven, ves paisajes, ves acuarelas, ya ves su tristeza. Uh -huh. En cambio, si hay una tendencia que no me gusta esa palabra, ni me gusta movimiento, ni me gusta que encasillen a ningún artista en ningún movimiento, pero si se trataba de retratar la luz del lago, y de los nenúfares, entonces ahí estamos hablando de una técnica. En la poesía también hay técnica, uh -huh. pero nunca debe de, de, de prevalecer la técnica sobre las emociones. Longino, Pseudo Longino, habló de lo sublime en el arte y lo definió como la capacidad de expresar con emociones fuertes tus sentimientos. Eso es lo sublime en el arte. ¿Qué quiere decir? Que no nos guste Monet, que no nos guste Manet. No, sí nos gustan. Y vamos a los museos y admiramos sus cuadros, la manera como cae la luz. Y la técnica, es Y es la decir, técnica. Que, que te das cuenta que, que esa persona pues sabe dibujar, sabe dónde hay un punto de fuga, eh, cómo hacer mezcla de colores, toda la técnica lo saben, pero no porque tú la sepas vas a ser mané, ¿no? Es decir, te falta toda la genialidad de estos artistas para poderte proyectar, eso es lo que nos estás diciendo. Es que eso tiene el genio. Uh -huh. Un buen artista tiene toda la técnica. El artista de genio tiene la posibilidad de mostrarte su verdad de una manera distinta que te haga sentir algo. Tú bueno. has dicho la palabra correcta, la genialidad. ¿Y, ¿Y qué tanto es el de poesía en Nuevo León? Es decir, eh, hay una sociedad de poetas. Vivos, No, no muertos. Pero hay, o sea, cuéntenos un poco la vida de la poesía en, en Nuevo León, así pensando en San Pedro, en, en lo que vemos cerca, como para decir, pues no es un, un género mucho menos leído que el ensayo, que la novela. ¿Qué, qué piensas o qué sabes? Fíjate que eh, se murió la mamá de una amiga y hablé con ella por teléfono hace cuatro días. Y cuando me estaba narrando la muerte de la madre, dije, ay, ¿por qué no lo está escribiendo. Era poesía pura. Y era un. Me dijo, no lo puedo escribir ahorita, Janet, porque traigo mucho dolor. Entonces yo pienso que la gente los. Yo escucho a mis nietas y a mis nietos. Um, esa capacidad que tienen de expresarse poéticamente, ya sea tocando piano, tocando batería, componiendo una canción, bailando, esa es poesía. La poesía no necesariamente tiene que ver con que seas poeta, que te nombres poeta, sino la poesía, como comenzamos diciendo, es una manera de ver el mundo. ¿Por qué a los niños se les acaba esa manera de mirar? Porque no los comprende. Cuéntenos más qué sería esa manera de ver. O sea, esa manera de ver el mundo sería cómo. ¿Cómo la ve el poeta, esa, ese mundo? Con, con ojos como nadie le ha enseñado a verlos, como él mismo descubre. Entonces, si el niño dice que vio. La nube morada, el papá de le va a decir: no, 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 no. Las nubes son azules. Uh -huh. Entonces, ¿por qué los grandes poetas pueden pintar eh, las nubes anaranjadas? Uh -huh. Y esto viene desde el siglo V antes de Cristo. Eh, Simónides de Seos de decía que, que, la, que la poesía. Son, pint son pinturas, son palabras pintadas, y la pintura son es como un lenguaje que tiene que llevarse, son palabras que tienen que llevarse a los colores. Hay mucha relación entre la poesía y la pintura. Por eso hay tantos poetas, fíjate, Charles Simich era poeta y luego se decantó por la poesía. Hugo Mujica que iba a venir aquí a Plaza Fátima, que sí. tú ibas a tener. Le, estábamos aquí ahorita recordando que justamente el ¿qué sería 16 de marzo, una cosa sí, así. Sí, cuando, cuando fue la feria de. Estaba del, ya del libro. todo listo, la gente preparada para venir aquí al día siguiente, ¿verdad? Y el día previo nos dicen que el Estado cierra todos los espacios públicos y no nos podemos reunir y entonces yo pensaba bueno pero al aire libre y si sacamos las sillas y me dijeron no no se pueden reunir pero bueno y si nos vamos a la casa de alguien que no sea en un lugar público es que no se puede reunir la gente y tuvimos que cancelar todo el qué evento pena, ¿eh? sí, qué pena qué pena porque es un una poeta lástima. maravilloso pero es un poeta del silencio bueno pero fíjate Hugo Deja toda su página en blanco y los poemas eh, los pone en la parte inferior de la página. Yo le dije, Hugo, ¿por qué haces eso? Me dijo porque fui pintor. Y, y veo en la necesidad del silencio, y nada más en la parte inferior de la página pone unas cuantas líneas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el silencio también es poesía. Tú lo sabes, Marta, que la música, y quienes nos están escuchando, que la música está hecha de silencios. Entonces, eh, Hugo Mujica ha estudiado mucho a Heidegger. También Alejandra Rangel estudió mucho a Heidegger. Y su último libro tiene que ver con la sigética en Heidegger, que es la escucha del silencio, y habla precisamente entre ellos se me pone la piel chinita, habla de John Cage y habla del poema blanco y habla precisamente de este poeta al que yo me referí, que es George Trakl, porque son poetas del dolor y son poetas del silencio. Es que es muy importante el silencio. A mí me gusta ser respetuosa con lo que la gente elige como forma de vida y como forma de vivir la vida y como forma de expresarse y contactarse con los otros. Pero sí tengo la obligación moral de decir que me da miedo que tanta red social no permita el encuentro con el yo. ¿Tú crees que en el silencio uno se encuentra consigo mismo? Sin duda. Aunque puede ser que el silencio esté lleno de tu maraña mental, ¿verdad? ¿no? Pero entonces no estás escuchando el silencio, estás escuchando la araña. Yo cuando hablo del silencio, hablo de verdaderamente estar en contacto con, con tus temores, con tus in inseguridades, con tus diálogos internos, con tu interioridad. Y esa interioridad te permite mucha más serenidad que estar en medio del ruido. Pues yo soy una convencida, igual que tú, de, de las bondades del silencio. Son las redes sociales, pero también, pues, mucho, mucho ruido. La ciudad tiene mucho ruido. Sí. O si sea, es un zumbido, pues, un carro, esto, el otro. Y luego la gente que escucha música. Pienso cómo es nuestro, nuestras megaciudades, además, comparado con hace 200 años. ¿Te imaginas en un pueblito qué oías? El zumbido de los bichos, ¿no? Por supuesto. Eh, las campanas de la iglesia. Ay, qué hermoso. Y, y ahora qué poco, eh, sí. o sea, todo el ruido que escuchamos. Que yo pienso, pues antes no, no era necesario todas estas cosas que hacemos de meditación y ejercicio para meditar, ¿no? Porque ya nada más ir a, a, a tu labor o por el agua ya implicaba silencio, porque pues no veías a nadie y tenías que ir caminando dos horas a veces, y ahora no hay nada de eso. Tan pronto te, tienes un momento de espera en el banco o en cualquier cosa que además estás lleno de cosas. Si no tienes nada que hacer, ya, saca el celular tu y estás limpiando. O sea que estás constantemente en el jale, no en, el, en la contemplación. No en la contemplación, pero fíjate que eh, yo creo que esta pandemia sí nos ha permitido es escuchar las campanadas a las seis de la tarde, los pájaros, han vuelto los colibríes a las flores. Hay, hay quien sale a caminar, pero no hay que salir a caminar con... Sí, a veces es así, con, con, con tus audífonos. No, ni ir hablando solo tampoco. <laughs> si hablas solo contigo mismo, sí, pero... Entonces es, es muy importante, volviendo a la poesía, que la gente se acerque a coger un poema y que tenga de, al lado de, eh, de su cama, en su mesa de noche, un libro. Y lees dos versos cada noche y la vida te cambia, sueñas distinto eh, la poesía dentro de las artes tú sabes marta que está en toda la música, que que los compositores se nutren de poesía los pintores también entonces fue yo creo que la madre de las artes no será Marta. Pues no sé qué, qué podríamos decir si históricamente que implique, pero tú ya estoy oyendo así como que le llamas poesía justamente esta perspectiva de la vida que es darle símbolos a las cosas más allá de lo material, ¿verdad? Es, es lo que te oigo decir es la poesía es como imprimir tu sello personal en tu caminar por el universo. ¿no? Y entonces en este sello personal, pues te estás tú expresando y al mismo tiempo el universo se está transformando con tu sello. Y si lo tomas así, pues entonces ha habido poesía desde que el humano tomó conciencia de, de su interioridad, ¿no? Por supuesto, uh -huh. por supuesto, antes de que existiera la escritura. Porque... La cantaban, la recitaban, no la escribían. Pero regresa a mi pregunta de qué tanta poesía hay aquí. O sea, lo que me decías tú en, en relación a la anécdota así de, ya. de tu, mom, de tu am, amiga que hablaba poéticamente, nos querías decir: pues todos somos un poco poetas. Sí. Pero así, gente que diga: yo leo poesía, eh, yo voy a reuniones de poesía, yo estoy en un grupo de poesía, yo compro poesía, ¿Cómo va eso? Mira, yo platicaba con la directora de contenidos de la Feria del Libro de Guadalajara hace 20 años y me decía Janet, es que los poetas están en un pedestal. No, los ponen en un pedestal. Mm -hmm. El poeta es... no está en ningún pedestal. Es Juan Pérez. Es... Juan Pérez. Y se le coloca arriba y al colocársele como es poeta no es raro, ¿qué importa que digan que es raro? Al fin de cuentas, todos somos raros. Hmm. Entonces, eh, si, si nos acercamos a la poesía bajo la perspectiva de que no le voy a entender, na, no se van a acercar, pero lo que yo te puedo decir es que es que no había querido decir, pero es que tengo este poemita escrito y de pronto empiezas a darte cuenta. De que hay mucha gente escribiendo, de que hay mucha gente que sí se acerca y de que hay mucha gente que la valora, es consabido que en sus discursos presidenciales suelen, no, yo yo no recuerdo ningún discurso presidencial, al menos los que he podido entender en Occidente, en donde no haya una mención aunque esté mal pronunciado el nombre del poeta, a un poeta. ¿Por qué? Porque se le da una valoración. Sí, qué bonita idea. Sí, pero incluso Obama, incluso en, ahora en, en la candidatura de Joe Biden, no vamos a hablar de su contrincante. Eh, eh, en la candidatura de Joe Biden estaba citando poetas, Obama citaba poetas. ¿Por qué los citan? ¿Qué les da que les permita sustentar su discurso en dos versos? Eh, qué padrísima idea, Janet. O sea, nos estás diciendo, bueno. No se ponen en un pedestal, pero la gente los pone en un pedestal porque efectivamente son venerados, porque a veces sus imágenes son tan fuertes que incluso los candidatos a la presidencia tienen que acudir a ellos y no a, a datos históricos o otra cosa, sino ofrecen una forma de empatía que nada les equipara. Es, es una forma de relacionarnos todos en una comunión y de poder mirar el mundo con los mismos ojos por un instante. Bueno, eh, no, ¿no crees que la comunidad puede decir, a ver, traes aquí las preguntas? No, pero ya lo que te estoy oyendo decir como respuesta es, hay mucha poesía informal en Nuevo León ocurriendo, sí. y hay mucha gente que, que se aproxima, pero pues le tiene... Demasiado respeto entonces no osa comprar el libro. Sí, y a mí me ha tocado y me da mucho coraje con las mamás que no les compran a los niños. No, mijito, no le vas a entender. Un pues día si sí le dije para... a la señora, hombre, yo se lo regalo, tenga. Sí, sí. Y la verdad, le dije, ven, mi reina, ten, disfruta, abrí las páginas, este, lo vas a gozar. Es que así hay que hacerle. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que no te da un dato, tú lo acabas de mencionar, no somos capaces de vivir en la incertidumbre. Necesitamos la certeza de saber quiénes somos, exactamente a qué hora nacimos, cómo... No. El poeta no maneja ni tiempo ni espacio. Te escribe mirando hacia atrás. Su diálogo suele ser con los muertos. Porque va a hablar con Catulo y con Safo. Esos son sus diálogos. Entonces te va a decir hace poco y puede haber transcurrido hace un siglo. Uh -huh. O, pero no importa porque todos estamos presentes. Todos nos estamos escuchando, por eso es tan bella y tan importante la frase de, de Friedrich Hölderling, el poeta alemán, que dijo para que podamos oír los unos de los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las universidades enseñan a los estudiantes a manejar a la perfección el número, los datos, Big Data ahora y lo exponencial y pero eso está bien. Todo está bien con la medida necesaria para comprender que lo otro también está bien. No descartemos y no miremos con denostación lo que no produce dinero. Sí, o está, o está tan tangible como un dato. Es lo que... Exactamente. ¿Por qué? Porque la vida es incertidumbre y tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Y esta pandemia nos debe necesariamente de obligar a bajar la mirada, a subirla por un lado y a bajarla por el otro. Ser más humildes ante nuestros conocimientos. Sabemos muy poco, Marta. Y tenemos que aprender ahora más que nunca a escucharnos unos a otros. A pensar lo que los otros nos están diciendo. Y la poesía viene a ser una reflexión sobre la vida, sobre el mundo y sobre lo que venimos a hacer al mundo. Pero voy a volver a tu pregunta. Si se lee más, sí. Si es mejor, no sé. Pero yo no soy nadie. Se lee nadie. más poesía ahora que antes sí. de esto. Y se escribe más. Y se escribe más. ¿Y, ¿Y quiénes están escritos? cuéntenos de este mundo. O sea, a mí me interesa, eh, así honestamente, saber: hay concursos en Nuevo León, hay sociedades de poesía. ¿Cómo? Claro que hay concursos. Nuevo León tiene muchos concursos, muchos apoyos. Basorroto eh, Ediciones, nada más que se vino la pandemia, va a sacar el primer, eh, bueno, desde Basorroto Ediciones. Concurso de poesía joven. Y mira, hay una historia detrás. Hay un, hay un escritor que vino conmigo a la oficina y me dijo: Janet, eh, hay mucha escritura en estos momentos y esa escritura eh, no es buena. Están escribiendo cien eh, mil jóvenes. No conocen a Safo, nunca han leído a Catulo, ¿cómo es posible? Y, y le dije: Mira, nunca esperes de mí ni de Vaso Roto Ediciones que hagamos algo en contra de los jóvenes. Por el contrario, vamos a sacar un premio y de esos 100 mil que están escribiendo en redes, saldrán algunos extraordinarios poetas y a todos los muchachos que se inscriban les vamos a regalar un libro. ¿Te fijas cómo hay la diferencia sí. entre acercar para que amen algo? Hay que acercarlos, pero no criticar lo que están haciendo los jóvenes porque ellos tienen otra manera de expresarse. Yo me acabo de inscribir en un curso de creación. ¿Por qué? Porque me interesa mucho ver ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cómo se están expresando los jóvenes? Quiero entender su ritmo, su jerga. No está mal, yo anoche estaba eh, Jerónimo, no me acuerdo ahorita de su apellido, que es afroamericano, un buen poeta norteamericano, y le preguntó a la entrevistadora, este, ¿tú te educaste en la iglesia? Y le dijo claro que sí, no con los principios de la iglesia. Sí con la música de la iglesia y en el ritmo que tiene se le nota. Uh -huh. Entonces, los jóvenes están escribiendo y vamos a ver qué pasa con ellos. En Nuevo León hay muchos incentivos lanzados por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Están apoyando para hacer coediciones con autores de Nuevo León. Hay premios como el premio Carmen Alardín y, y luego traen a talleristas. Vaso Roto, por otra parte, le ha pedido a José Eugenio Sánchez, poeta de Nuevo León. Bueno, no es de Nuevo León, pero vive en Nuevo León y, es, y nos está impartiendo un curso de poesía a los ciegos. Vamos a sacar un libro sobre siete ciegos de Nuevo León, porque no les gusta que les digas invidentes, porque ellos tienen, dicen, y es cierto, otra manera de ver. Entonces, es una manera de integrar a jóvenes, a, a los no especializados y eruditos, pero si se acercan con otra visión, por eso dice sí, hay que hay que ser más humildes para aceptar otras formas. Sí, sí, sí. Y también en las universidades hay sociedades de poetas. Por supuesto, mira, cuando vino Hugo Mujica, hicimos eh, este año un acuerdo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que compró libros, se los dio a los estudiantes. Lo mismo hicimos el año pasado con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y, y ya cuando llegan los poetas, como llegó Adonis el año pasado, oye, sí. el tecnológico trajo a Adonis, Entonces, des, de un poeta sirio, nominado varias veces al Nobel, a que, a, a que leyera en árabe. Imagínate esas experiencias para los estudiantes, para darse cuenta que su lengua, que su modo de vestir, que su modo de comer, que su modo de mirar el mundo no es ni el mejor ni el único ni el verdadero. ¿Qué te da la poesía? Te da esa apertura y ese asombro. Eso lo hizo el Tecnológico que se está encargando este Enrique Tamés, Inés y Ana Laura Santa María. Y por supuesto Armando en la Feria del Libro que trabajan todo el año para que Nuevo León pueda ir a la Feria del Libro a gozar, a hacer de cada lectura un evento gozoso. Igual está haciendo la Universidad de Nuevo León. Juan Leer trajeron a Hugo Mujica, invitaron a Yumana Haddad. Yo me senté en primera fila a escuchar a Hugo. Al lado de mí estaba la maestra y todos los estudiantes de la preparatoria 25 detrás. Las preguntas que le hicieron a Hugo Mujica, le dije: ¿Tú eres su maestra? Me dijo: Sí. ¿Quiere que le regale un libro? Me dijo: me... Le dije, te lo agradecería mucho. Mm. Me lo regaló, Hugo mm. me lo dedicó y Hugo me dijo: Nunca, Janet. Me habían hecho las preguntas que me hicieron como me sucedió aquí, y Jumana Haddad lo mismo. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿está en los maestros muchas veces el acercar a los alumnos a la poesía? Sí. ¿Los rectores de las universidades deben de tener alicientes para sus propios maestros e incluir a la poesía en sus planes de estudio? Sí, Marta sí porque estaba pensando yo que no estoy segura de cuántos de nuestros eh, personas públicas puedan nombrar a cinco poetas. Es decir, esa es también una dificultad en, en nuestra educación, al que nos dan muy poco acercamiento a la poesía. Entonces, pues no puedes amar lo que no conoces. Exactamente. Y una vez que, pues, que hay así, como nos dices tú, una, una, unas frases que, que tienen alguna imagen poderosa, pues está muy padre sacarla a relucir. ¿no? Ahora, cuéntanos de tu vida de traductora. O sea, ¿Cómo la poesía te lleva, me imagino, a amar la lengua y a, a poder identificar los. Pues, no sé, los, los signos, a mí me gustan mucho las lenguas, tú sabes, eh, y, y cuando ves la etimología, pero la traducción, sin embargo, siempre dicen que traducir es traicionar, y traicionar dentro de la poesía me parece terrible, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con ese lema, Traductores, eh, traductores. Eh, mm -hmm. no, no estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Yo creo que más que traición es coito. <laughs> bueno, este, ¿Te voy a decir? y ahora viene la poeta a explicarnos <laughs> al detalle. Es la unión de dos lenguas. De dos lenguas que se unen. Porque fíjate, leí una vez un libro muy bello en donde explicaba que en el coito es el único momento en el cual dos seres humanos son capaces de diluirse el uno en el otro. Eso es la traducción. Que yo tengo que sentir el dolor del otro, no puedo sentir el dolor de Alda Merini. Exactamente como ella lo vivió, pero trato de. Trátase. Eh, Michis, me Michis es la hija de, de Michelle, mi hija, Ayer hablé con ella y me explicó que estaba tomando un curso de actuación y que la actuación era la interpretación de algo que tú lo, lo interpretaras tan real dentro de tu imaginación. Entonces, tú tienes que imaginar, eso sí tiene que tener el poeta, esa capacidad que es una imaginación empática, sentir el dolor del otro como propio, sentir la alegría del otro como propia. Esto significa que cuando traduces entras en total comunión. ¿Por qué no es traición? Porque lo que tienes que hacer es leer la tradición que leyó el otro. Híjole, pues qué complicado. ¿no? Es muy complicado. Entonces, para traducir a Adonis, tienes que imaginarte qué es lo que Adonis trae en su mente, que es una tradición literaria, referencias pero culturales. Pero por supuesto, <laughs> pero pues por supuesto. Tan enorme. Es, es un trabajal, por eso me parece una injusticia que digan que un libro es caro. Es de las cosas más injustas. Que yo he escuchado, y te voy a decir por qué. Pues el esfuerzo, digo, está. Los años. Tú te puedes tardar cinco años en traducir un libro. Y cuando compras el libro y, y ves 460 pesos, dices qué caro. Pero si vas a un restaurante, no lo vas a pensar. En México, especialmente en México, hay una dislocación con el tema del precio y de libro. No sé de dónde viene, no sé cuál es el origen. Puede ser, pero no quisiera aseverar si no, si no lo he investigado, pero tengo la sensación de que en las universidades mexicanas, no así en universidades de otros países del mundo, se suelen regalar los libros. Es decir, una vez fui a ver a una persona, la UNAM, y salió que dije, hijo, yo viajé con. No me iba a quedar a dormir, nada más traía un, una pequeña maleta de mano. Dije, ¿dónde voy a poner todos esos libros? Uh -huh. ¿Qué pasa con ese tema? Que como ellos imprimen y no les cuesta la impresión, a las universidades, hay muchas universidades que no les cuesta, entonces es muy fácil regalarlos. Pero cuando entra una editorial independiente como es vaso roto que a mí nadie me regala nada el costo del libro lo asumo yo sí 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 no estoy subsidiado pues. no estoy subsidiada uh -huh. entonces allí es en donde yo veo que entra la diferencia y que la gente está esperando un día fui con un médico y me dijo Janet sé que publicaste un libro yo había publicado Cuaderno de Chihuahua y me dijo me regalas uno le dije, "O sea, que no me vas a comprar a cobrar la consulta." <laughs> y se quedó callado, pero fíjate, no tuve ningún empacho en decírselo, porque me parece de ética y de honestidad suma decirle, "Toma conciencia de que tú si me cobras la consulta, yo te tengo que cobrar el libro." Porque el trabajo es el mismo. No quiero entrar ahorita en pequeñeces ni en cosas anecdóticas, pero sí, Marta, que tomemos conciencia de que pensemos el libro no como una cuestión de cuánto me cuesta, sino cómo va a transformar mi vida. Sí, toda la riqueza que hay en un buen libro, ¿verdad? Una persona espiritual leída tiene una riqueza interior que le, que le brinda una plenitud, una serenidad para sus años futuros que no la tiene una persona que está contando el dinero todo el día y que tiene miedo que se le acabe. Esa es la gran diferencia. Ahora, el, los poetas en Estados Unidos son maestros universitarios. Y cada vez que publican un libro pasan de ser profesor x a profesor a profesor a profesor entonces también las casas editoriales solamente les les permiten publicar cada cinco años porque no puedes publicar tanto uh -huh. hay que cuidar mucho qué se dice y cómo lo dices. Entonces, la calidad de los poetas norteamericanos, alguien me preguntaba, ¿por qué la poesía norteamericana? ¿Por qué tiene tantísima influencia, dices tú? Porque viven en un imperio y se alzan contra ese imperio con toda la fuerza del dolor. Pero se alzan con toda la fuerza del dolor viviendo en ese imperio, pero lo subliman. Con la palabra. Y el reconocimiento lo obtienen de su propia universidad porque los ascienden y obviamente el pago que ellos reciben no por el libro, sino por su profesorado. Tú imagínate que a una autora de roto, Ann Carson, es maestra de Creative Writing en NYU. ¿Tú sabes lo que le acaban de dar el premio Manuel Acuña por trayectoria en 2019? Mira. Y ahora le acaban de dar el premio Princesa de Asturias para las Letras en 2020, cuya entrega se hará el, 18 de, el 16 de octubre. ¿Tú sabes lo que es para un alumno ser alumna? Sí, sí, maravilla, de Ann Carson? Sí, sí, sí. Cuando, cuando le dije... Y, y quieres que te traduzca lo que vas a leer para el Manuel Acuña, dijo, quisiera hacer un ejercicio sobre qué se siente estar en el asiento de avión mientras despega el... Entonces yo digo, me puedo imaginar, nada más porque me da pena preguntarle, pero quisiera asistir como oyente a sus clases. Entonces, ¿qué, qué hace una mujer así, un maestro así? pues tener grandes poetas y alumnos. Claro. O sea, se vuelve un círculo virtuoso. Se vuelve un círculo Tienes virtuoso. Tienes a un gran maestro poeta y pues generas grandes poetas. Pues hay que iniciar este círculo cada vez más fuerte. Yo creo aquí. que sí las universidades tienen que ver más por la procuración de la enseñanza de la poesía y la procuración de ver ¿Cómo se está tratando estos maestros para que hagan alumnos brillantes, alumnos que amen a la poesía, alumnos que lean a poetas de todas partes del mundo? Porque por qué se vienen a vivir a Estados Unidos. Yo no miré a vivir a Estados Unidos, ni creo que su gobierno sea de los mejores después de todas las atrocidades que están cometiendo. Pero lo que sí defenderé siempre de los Estados Unidos es la dotación que tienen las bibliotecas norteamericanas y la enseñanza de los alumnos a hacer investigación en bibliotecas. Sí, tienes razón. Son templos del saber. ¿Y ¿Cómo las bibliotecas pues, pueden acoger a las lombreras de todo el mundo? Entonces, si tú llegas a una muy buena universidad, pues tienes, porque les pagan muy bien a sus profesores, ¿Claro? los profesores los mejores chinos, japoneses. Ahí alemanes. están Ahí en están Estados Unidos. Los polacos y entonces se genera nuevamente un círculo muy padre porque si eres no sé un belga que te pueden dar eh, una posición en Berkeley piensas tú wow voy a ir a esta universidad en donde me voy a codear con un montón de gente maravillosa además está filtrado mi mi alumnado verdad de claro. manera que los, mis alumnos también van a ser los mejores de, de, de muchos claro. lados del mundo, entonces es pues una maquinita maravillosa, un engranaje padrísimo. Oye, hay un poeta polaco extraordinario, eh, también es ensayista, Adam Zagayevsky, y se lo llevó a la Universidad de Chicago, aunque sea dos años, pero si un maestro pasa instantes de tu vida, por tu vida y te deja algo, marca. Claro, eso también lo tenemos aquí, eh, pero sí, sí entiendo que, tu, que la propuesta es, podemos criticar mucho a Estados Unidos, pero eso es para salvarlo y para imitarlo, pues. Sí, esa parte. Y ahora en México nada más, estamos llegando hacia el final de nuestro programa, ¿cómo va lo de la traducción? Es decir, o sea, eh, la, yo conozco... Pues pocas instituciones en, uh, universitarias en, en México, pero pues, conozco bastante bien al Tec de Monterrey, la UDEM, la UNIL, la UNAM, un poco. La UNAM se cuece aparte, pero todas las otras universidades suelen tener muy poquitos alumnos en lo que es filosofía, letras, eh, traducción, que no sea algo comercial, ¿verdad? Porque puedes tener traducción inglés-español, pero para no para una cuestión editorial. Lo que quiero saber es en dónde se gesta eh, en, en las universidades de Nuevo León ese amor por, por la lengua, por la traducción, por las culturas y por la poesía. ¿Cómo lo podría encontrar un niño o una niña regiomontana que diga, ah, si me meto a estudiar qué, puedo llegar yo a apreciar a Alda Merini? Me parece que los padres de familia tienen mucho que ver en esto, ¿eh? Uh -huh. Los padres de familia, porque yo a veces me pregunto, mm, eh, vamos a ver, yo he tenido la tentación y lo he hecho con algunos arquitectos, les digo, oye, ahora que están diseñando casas, están implementando bibliotecas, tengo una amiga de Venezuela que me dijo, cuando yo gateaba, me podía por el olor de los libros, me pongo chinita, saber cuál era Platón, por la antigüedad, porque tenían mm. más humedad. Eh, los padres son determinantes en la formación de los niños y tienen que tener la conciencia de la formación de una buena biblioteca en la casa cuando los padres pueden. Cuando los padres no pueden, es la escuela la que tiene que dotar su biblioteca de buenos libros, de todos los idiomas. ¿Por qué la traducción? Yo, en mi caso especial, yo soy nieta de exiliados libaneses que llegaron a Chihuahua y los escuché hablar en árabe siempre. Los exiliados... ¿No quieren que los nietos se entiendan? Entonces entre ellos hablaban árabe. Cuando Pancho Villa invade el territorio chihuahuense, expulsa a los árabes y a los chinos del territorio y mis abuelos se van a vivir a El Paso. Mi madre se educa en El Paso. Mi madre cuando yo llego de la escuela en Chihuahua, ya cuando ellos se regresaron, está con la batea en la cocina recitando, to be or not to be, that is the question. Mm -hmm. or, or, just for today, the Kipling, if, if. Entonces, y luego tenía los libros de Halil Gibran al lado de su cama y la veía mucho leyendo. Y mi padre, después de comida, siempre nos ponía a leer o nos leía un artículo interesante del periódico o cualquier cosa. Creo que la familia... La sociedad, si no hay dinero para que los, los ciudadanos se hagan de un libro, el gobierno tiene la obligación de dotar a la sociedad de posibilidades de leer libros en bibliotecas públicas. Es lo que tiene Londres, ¿te acuerdas aquellos Bud Rojos que había, pues ahora, tienen bibliotecas. Mucha gente no puede vivir en, Re en Reino Unido, no pueden vivir en la capital. Tengo una amiga que vive en Londres, es española, y tiene que recorrer todos los días cuatro pueblitos de su trabajo. Me dice, en cada pueblito, Janet, hay una biblioteca, una escuela y una farmacia. Eso habla de una sociedad civilizada. Y es a donde debemos detener. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues llegamos hacia el final y quiero eh, pues retomar tu gusto por la poesía y que nos sí, invites Marta. un poco a, a que nos digas, eh, no así este, recomendación de compra este libro y lee este autor, pero algo similar a decir a, a la persona que nos esté oyendo, mira, a mí me dicen por ejemplo muchas veces, oye, este, pues no, no leo nada, yo leo mucha novela. Y siempre recomiendo La Tregua de Mario Benedetti, porque es cortita, es interesante, es actual, no, es, eh, no les recomiendo leer Aristóteles, ¿verdad? sino algo así sencillo. ¿Qué podría ser el equivalente de La Tregua este, en poesía? Me vas a poder creer que yo, al antiguo director del Parque Fundidora de Monterrey, Fui y me compré unos, unos CDs. Le decía, pon CDs este, para cuando... Y, y Ay, que se día, oigan de 5 a 6 todos los días. Pues sí. Ah, <laughs> este, Fíjate que yo trato de ser muy respetuosa con lo que la gente lee. Pero me gustaría mucho que hubiera, por ejemplo, una aplicación... Este poetas anónimos y que tú aplastaras un botón y que propórselo al señor no alcalde no te lo propongo ya ahorita porque nosotros okay. tenemos toda una cartelera eh, donde está funcionando esto, es decir las personas nos están viendo a través de la cartelera de San Pedro que se llama Cultura San Pedro y entonces bueno pues ahí tenemos un programa de nueve de la mañana a nueve de la noche cada hora entonces, pues no. ya podrías hacer esto. Y le dedicamos una hora, sí, una hora a, a la sea. poesía. Sí, sería fantástico. Excelente. Ya. Bueno, pues vamos a. Y leemos un poema. A quienes nos están oyendo, cuéntenos así: decir, híjole, vayan ahorita y busquen Wikipedia en qué. Alda Medini. <laughs> bueno, es que yo me río porque este conozco de la obsesión acá. Me dicen de, que es mi monotema. Sí, pero está interesante. Yo leí su biografía que me regaló gratuitamente justo. Y, y leí todo y entiendo pues Ay, eh, es que es maravillosa. Eh, es compleja. que sabes que Marta ya nada más para cerrar Alda Merini es el ejemplo mayor de cómo una persona salvó 20 años de su vida en el manicomio por la poesía. Sí. Bueno, pues con eso nos quedamos. Vamos a buscar a Alda Merini. Sí. Y eh, a... espero que todos hayan vibrado junto conmigo al escuchar a una poeta hablar de la poesía. Muchas gracias a todos. Gracias. Y seguimos aquí en contacto con esta propuesta de llevar poesía a San Pedro a través de las redes sociales. Gracias, muchas gracias, Marta.